We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. Socios que nos fallecieron este año, entonces vamos a levantarnos de guardamiento especial por José Carlos Pientes, Pepe Luis de Villayana y Maillo. Hoy es un día especial para la Peña, ya que cumplimos 25 años de existencia y continuamos trabajando para que se cumplan muchos más. No podría ser de otra manera sin la aplicación de todos vosotros. Por lo tanto, os queremos dar las gracias por seguir siendo fieles a esta peña. Esperamos seguir contando con todos vosotras y vosotros y que pasemos un buen día. ¡Hala Madrid y nada más! Pues llevamos ya desde el 2007 con ella y la verdad, una alegría tremenda pues poder celebrar el 25 aniversario. Y agradecer al Real Madrid y a Madrid Televisión la presencia aquí. Pues agradecer a todos los socias y socios y simpatizantes todos estos años por colaborar y por estar ahí. Y espero que sigan estando. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Estamos en territorio comanche aquí, ¿eh? Aquí hay mucho culé. Y pensábamos que no íbamos a llegar a tanto. Gracias al impulso de esta nueva junta directiva, que se juntaron, que tenía más tiempo para ello, pudimos dar el impulso que tenemos ahora. Sons of former slaves and the sons of former slaves. Will they be able to sit down together? Hará unos 15 años que nosotros, un grupo de casi todos mineros prejubilados de... Bueno, bien dicho, de la minería, y nos congratulamos de haber echado esto arriba, porque bueno, la peña estaba un poco en decadencia, pensaba debajo, duraremos 5, 6 años, 7, en fin, pero así fue. Y llevamos 25, ya te digo que nosotros llevamos 15. Bueno, empezamos con mucha ilusión, un grupo de amigos, que decidimos hacer un local social y desde ahí empezar a fomentar un poco la peña. Con la ilusión de seguir viendo al Real Madrid celebrando esos títulos, que eso sí que es un espectáculo en la peña, en el local social, cuando celebramos los títulos, que son muchos, por suerte. Muy a gusto también en la localidad donde vivimos, porque hicimos desaparecer la Peña del Barcelona precisamente. Y... Bueno, mi nombre es Bartolomé, soy presidente de la Peña Madridista Riosa y me enorgullece ver una peña tan grande y tan positiva y lo que habéis llegado, y quiero felicitaros en vuestro 25 aniversario y que sigáis siendo tan grandes como me lo estáis demostrando hoy. Y a la Madrid, por supuesto, por supuesto. Soy Braulio López, vengo en nombre de la Peña Amigos del Real Madrid de Oviedo, felicitarles en este 25 aniversario y desearles pues bueno, que cumplan otros más, otros tantos más. Soy Rodolfo Vázquez, pertenezco a la Peña San Juan de Mieres y les deseo a esta Peña de Pola Elena, la Puerta de Asturias,
que no cumplan 25, que cumplan otros 25 más y que sean tan competentes como están demostrándose. ¡A la Madrid! Un gran recuerdo que tengo es en la séptima, con el gol de Mijatovic. Eso fue después de muchísimos años sin poder celebrar, porque bueno, las otras yo no las conocí, como quien dice. Y la última, la del año pasado. El año pasado fue una cosa inimaginable, un subidón tremendo que nos dio el Madrid, que será muy difícil repetirlo. Sí, porque aquí en Pola de Helena somos prácticamente todos conocidos. Es un pueblo pequeño que nos conocemos todos y bueno, vamos de generación en generación pasando el testigo madridista, sí. Mi mejor recuerdo madridista, ya lo dije más veces, fue cuando conseguimos la décima. La décima, el minuto 93 aquello, bueno, de hecho yo tengo en el estado de WhatsApp, minuto 93. Con eso ya te lo digo todo. Hasta el final allí, la frase esa de hasta el final vamos Real, eso fue... Soy Yolanda y pertenezco a la Peña Pola de Helena de Asturias. Y aquí os presento a mis compañeras. María. Mariflor. Charo. Vanessa. Susana. Yoli. Monse. Y estamos celebrando el 25 aniversario. Desde aquí queremos enviar nuestros mejores deseos al equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! La séptima, yo creo que eso fue un subidón tremendo. Y luego, como fueron cayendo tantas, tres seguidas, no sé qué, que otros equipos se quieran comparar a nosotros, yo creo que, bueno, no sé, llevamos unos años que, vamos, que flotamos. Yo creo que cuando, antes de nacer, llevaba dos años ya en los testículos de mi padre, yo creo que era Madrid. Yo era Madrid, y Madrid, y Madrid, y Real Madrid. Me dieron mucho, ¿eh? Pero bueno, yo creo que desde chiquitín, o sea, desde el chavalín. Vamos a levantar todos la copa. Vamos a ponernos de pie y vamos a gritar por el Madrid. ¡A la Madrid! ¡Y nada más! Tuvimos una época en que ya no podíamos admitir más socios y todo debido, uno, a la gran familia que somos y otro, a los éxitos del Madrid, que lógicamente era la parte importante, claro. Yo la séptima fue algo especial. Y en la peña, ya te digo, yo creo que cada título que tenemos celebramos con más entusiasmo, siempre estamos ya pensando, yo creo que muchas veces nos metemos en la piel hasta de los jugadores. Dimos, venga, vamos a por otra y tal. La verdad es que bueno, estamos encantados, yo soy madridista, vamos, yo creo que la sangre y blanca, la sangre blanca. La inauguración de la peña, que fue en febrero del 2008, nos acompañó Mino, es jugador del Real Madrid, y estuvo con nosotros Pachín y Zoco, tristemente fallecidos, a los que pasemos un día inolvidable con ellos, recordándonos ellos anécdotas, vamos, un día inolvidable. La inauguración de la peña fue un viaje porque, o sea, fue una sensación de ver algo culminado. Después de trabajar y hablando con gente y tal, cómo podíamos hacer una peña del Madrid en Pola, eso ya fue la culminación. Un buen recuerdo que tengo también fue cuando fui por primera vez al Bernabéu. Es el Bernabéu, aquello fue poniendo el pelos de punta. Y ahora cuando tengamos el estadio nuevo, eso también... Yo tengo 63 años y yo me acuerdo que el primer partido de fútbol que vi, nosotros en casa no teníamos televisión y fuimos a casa de un vecino y ahí vi jugar a Mancio, vi jugar a Gento, vi jugar al Real Madrid. Ahí empezó, ahí me entró por la vena al Real Madrid y hasta hoy, y claro, ya no lo voy a soltar hasta que termine la vida ya. Vamos, eso está clarísimo. Bueno, pues lo primero, un orgullo. Yo ser madridista para mí es todo. O sea,
Y voy a puntualizar. Tengo un hijo, solamente un hijo que me salió del Barça. Pero como hijo lo quiero, claro. Eso es la... A la Madrid, nada más. No, y se acabó la historia. No hay nada más. Después del Madrid no hay nada. Que digan lo que quieran. Ya me inyectó mi padre desde pequeño. Ya desde pequeño mi padre es madridista también a tope. Tiene 80 años. Nadie me lo inculcó, porque la verdad, en la familia, pues mi padre era del Sporting, pero nada más. Y a medida que iba creciendo, pues más todavía. Es una cosa que tienes que llevar, como digo yo, a la sangre, ser madridista. El Madrid y algo casi enfermizo. O sea, me siento identificado completamente con lo que es el Madrid. A la Madrid y nada más. Vamos a mover toquita. Vamos, Madrid. A la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. A la Madrid de la familia de la Riva. La palabra rendirse con nosotros no tiene sentido. Eso me aporta. A la Madrid, hasta el final, vamos real. La Madrid y nada más. Pues a la Madrid y nada más. Y a seguir celebrando títulos. A ver si podemos este año celebrar la 15ª. Y desde Pola de Lena, esto es todo. A la Madrid.